Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que me estéis viendo. Como estáis viendo en la diapositiva de presentación, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo conectar nuestro Arduino Nano a un display LCD, pero en este caso vamos a utilizar un módulo específico de comunicaciones, un módulo de I2C, que nos permite ahorrarnos muchísimo cableado. Y bueno, entre otras ventajas que tiene, por ejemplo, es que este utiliza solamente dos pines analógicos de nuestro Arduino. En el vídeo anterior, cuando vimos el tema de conectar nuestro Arduino a un LCD, pues bueno, pues vimos que conectaba pues todas las salidas de PWM que tiene el Nano. En este caso no, en este caso vamos a utilizar solamente dos salidas analógicas y el módulo de I2C va a hacer todo el trabajo, ¿vale? Bueno, en principio para trabajar con, bueno, para hacer nuestro proyecto, lo que necesitaremos es el Nano, evidentemente, un módulo I2C. Aseguraros que el módulo que vayáis a comprar sea de I2C para LCD, ¿vale? Porque podéis encontrar otro módulo de I2C que, bueno, que sí, son módulos de I2C, que sirven como tal, ¿vale? Pero no traería todas las conexiones que traen los LCD, y esto os ahorra mucho mucho trabajo. Ahora lo veréis en la protoboard, lo veréis. Y un display, un 1602A, ¿vale? Como veis, la circuitería prácticamente es cuatro hilos. Por un lado tenemos el Nano, que está aquí, nuestro modulito de I2C y el LCD. Si dais cuenta, no tenemos ni siquiera que hacer puentes entre nuestro Nano y el LCD. Van 16 patillas, 16 patillas del LCD van conectadas unas con otras, y en la protoboard lo veréis que, utilizando la protoboard, prácticamente como van en hileras, no hay que utilizar ningún cable. Bueno, y las dos patillas que se utilizan, el SD y el SCL y el SDA, que van directamente a la 4 y a la 5 del Nano, las analógicas, ¿vale? Pues este circuito, este es el diagrama, ¿vale? No, como habéis visto, es muy sencillito, no tiene mucha complicación ninguna. Este es el que yo utilizo, ¿vale? Este utiliza otra librería diferente, que lo veremos cuando veamos el código. Pero este es el que yo utilizo. Lo único que cambio, bueno, son los LCD. En este caso, un 1602, podéis utilizar uno, un 2004, que es un 20 columnas 4 líneas, que presenta más texto. Se pueden utilizar pantallas OLED, pantallas TFT con el módulo de I2C, con otros sistemas de comunicaciones, o bien SPI o bien I2C directo, pero eso también se puede utilizar esas pantallas, que las veremos en otro vídeo. Bueno, pues ahora vámonos a la protoboard y lo vamos a ver en la práctica, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, y aquí tenemos el circuito de la protoboard montado. Este es el sistema que yo utilizo. Yo utilizo para el tema de las conexiones por LCD, utilizo I2C, que es el sistema de comunicaciones que permite este modulito. Este es un módulo específico de I2C para display de LCD. Lo compré ya montado así, y la ventaja que tiene, voy a buscaros uno, a ver si encuentro aquí alguno. La ventaja que tiene, bueno, pues por un lado, viene con los pines exactamente iguales que los del LCD. Voy a coger un LCD que tengo por aquí. Exacto, mirad. ¿Veis? Los LCD tienen por debajo unos pines y el 3 exactamente la misma cantidad de pines. ¿Lo veis? 16 pines. Por otro lado, tiene un potenciómetro en, bueno, formato de resistencia ajustable, que se puede ajustar con un destornillador para el tema del contraste, con lo que nos quita el otro potenciómetro. En el vídeo anterior veis el potenciómetro que yo tenía aquí, ¿vale? Pues esto lo facilita de aquí. Y luego, una de las principales particularidades que tiene es que las comunicaciones entre él y el Nano son a través de dos cables, ¿lo veis? A través de los puertos analógicos, la 4 y la 5. ¿Por qué la 4 y la 5? Porque la librería WireH utiliza esos dos puertos para comunicarse. Bueno, pues si os fijáis, él se utiliza dos puertos aquí, los otros dos son de corriente, y luego van directos hacia el LCD, ¿vale? Ya está. Esta es toda la circuitería para tener un display, mediante I2C, conectados al Nano, y mandarle datos al display para que los muestre. Entonces vamos a encenderlo. Y bueno, como estáis viendo, es exactamente lo mismo que el otro. ¿Lo veis? ¿Eh? Aquí colocamos, ahora lo veis en el código. Le decimos que en la columna 5 utiliza otra librería diferente. Utiliza el Liquid Crystal de I2C, evidentemente. ¿Vale? Bueno, esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta, porque, bueno, suele pasar. Cuando montáis esto así, mediante un I2C directamente al LCD, si cuando lo encendéis aparece completamente en blanco, os lo voy a hacer para que lo veáis. No penséis que esté malamente puesto, ¿vale? No es que esté malamente puesto, es que el potenciómetro, o la resistencia ajustable, mejor dicho, que viene montada, pues viene con un... Bueno, puede venir así, ¿veis? Fijaros, no tiene ningún texto.
cuando en realidad sí lo está mostrando. Lo que pasa es que el contraste no permite verlo. Mirad. Ajustamos el contraste y ya se ve. ¿Lo veis? Os lo comento por si montáis el código y lo veis así, como lo habéis visto ahora mismo. En claro, no está claro, ¿eh? O sea, no está claro. No está no funcionando, sino que simplemente el display no tiene el contraste bien puesto, la resistencia ajustable, y el display no hace el contraste de las letras con su fondo. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os he comentado, esto lo podéis encontrar en AliExpress sin ningún problema, es más, son muy baratos. Buscáis I12 para LCD, 1602, 2402, que es el de 24 columnas por 4, perdón, el 2004, 20 columnas por 4 líneas, y los controla perfectamente. El mismo módulo controla los 12, los dos display. Ya lo digo, vale muy barato, vale. No sé si la última vez que yo compré un paquete de 10 y no me llegó a los 2 euros, a los 3 euros. O sea que venían a salir a los 30, 40 céntimos cada modulito de esto. Y os ahorra toda la circuitería de cables que tenía el otro. El vídeo anterior os lo puse para que vierais cómo se podía controlar mediante el Arduino Nano directamente, un LCD. Este, bueno, utilizamos electrónica externa. Que conforme vayamos haciendo los vídeos más avanzados o vídeos más complejos y un poquito más metidos en materia, utilizaremos muchísima circuitería externa, sobre todo en el tema de TTL, de circuitos digitales, ¿vale? Pues bueno, pues ahora nos vamos a ir al código y lo explicamos en el código porque veréis que es muy sencillito el código. Bueno, ya he visto que la protoboard es muy sencillita y no tiene mucha complicación, es mucho más fácil que la anterior, ¿vale? Conforme vayamos avanzando, como decía yo en el tema de haciendo la protoboard, cuanto más avanzado vayamos haciendo los vídeos, tiraremos más de electrónica externa, electrónica digital, puertas lógicas, contadores, multiplexores, etcétera, etcétera, que hay muchísima circuitería externa que nos facilita mucho las comunicaciones y la ampliación del Arduino Nano. Juego en un Arduino hasta límite insospechado, vamos. En principio, y podemos ampliar puertas digitales, puertas analógicas, podemos ampliar entradas, podemos hacer muchísimas cosas que lo veremos más adelante. Bueno, viendo el código, bueno, pues aquí lo primero que veis es que la librería que yo utilizo es una diferente, ¿vale? Aquí se utiliza el Eloquent Crystal I2C, que es diferente, ¿eh? Esta librería es esta distinta. Esta librería no viene por defecto en el IDE de Arduino Nano, del Arduino, perdón. Entonces la tenéis que descargar de aquí. Aquí dice cómo descargarla y cómo instalarla en el ordenador, ¿vale? No lo voy a explicar yo porque ya lo explica en la página web del proyecto este y seguir las instrucciones de cómo tenéis que hacer el directorio y copiarlo y ya está, ¿vale? Si no lo hacéis así, no os va a permitir utilizar la librería. Es importante que sigáis las instrucciones. Bueno, con respecto al tema del Arduino ese que os he enseñado, el módulo de I2C, ese tiene tres puentes, el A0, el A1 y el A2. Según cómo pongáis los puentes, la dirección esta que está aquí, esta, ¿veis? Será una o será otra. Por defecto vienen abiertos. Vienen abiertos, ¿qué es esto? Abierto 027, ¿veis? 027. Bien, según cómo lo tengáis puesto, pues será una dirección u otra que tendréis que corregirlo aquí. Pero normalmente de fábrica viene así, vienen abiertos. ¿De acuerdo? Bueno, pues bajamos un poquito. Utilizamos dos librerías. Luego tenemos la frase, la línea, la columna, el número total de líneas, el número total de columnas que tiene. Aquí veis que la llamamos de manera diferente. Esto tiene un begin y tiene un black light. Esto enciende porque el otro no tenéis que. Con el anterior tenemos que estar con el potenciómetro. Esto una vez que lo tengamos regulado en la resistencia ajustable que os he explicado en el prototipo, ya directamente con el código de black light encendéis o apagáis el LCD. Bueno, aquí le decimos dónde quiero imprimir la línea y la columna. Directamente a la frase, posicionamos el cursor en la columna y en la línea que estamos diciéndole y le imprimimos. Al igual que la librería del LCD, la primera que usamos, es necesario convertir la frase mediante CSTR, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera línea y esta es la segunda línea. Es exactamente igual que en el vídeo anterior que hemos visto. Y poco más, habéis visto que este vídeo es bastante cortito porque, ya os digo, conforme vayamos utilizando más circuitería externa, pues mucho más código corto, mucho más corto será el código y bueno, y muchas más opciones tendremos muchas más posibilidades y muchas más combinaciones de utilizarlo, ¿vale? Bueno, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier comentario, me lo escribís en los comentarios del vídeo, ¿vale? Y yo en la medida que yo pueda os echo una mano y os ayudo, ¿vale? Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado y haya sido de utilidad.
Vale, si es así, pues como siempre os pido por favor que le deis al like, el dedito para arriba en el vídeo, para yo saber si más o menos voy orientado bien en lo que os gusta y lo que no os gusta. También os pido que, bueno, si la dejáis la campanita, pues cada vez que haga alguna modificación o suba un vídeo nuevo y demás, pues el sistema de YouTube os avisará. Porque intento meter vídeos todos los días, de distintas opciones, perdón, de distintas cosas. Porque si veis la lista de mi canal, pues veréis que tengo muchas de estas, muchas listas diferentes. Una de dedicadas al Arduino Nano, ahora voy a meter el Arduino Omega, quiero también poner el Raspberry. Y entonces, bueno, pues en todos esos vídeos los voy subiendo. Entonces, a la medida del tiempo que voy disponiendo, voy subiendo vídeos de una cosa, de otra, con el tema de la Virtual Box, de la máquina virtual y demás. Y bueno, pues con la campanita lo que hace el sistema es avisar, ¿vale? Y bueno, si estáis suscritos al canal, pues bueno, pues podré comunicarme con vosotros directamente cada vez que haga cualquier cosa, pues el sistema os avisará, ¿vale? Bueno, pues espero que os vaya todo bien y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos.